Los invitamos a pasar a la sala central para dar paso a la videoconferencia de España. Con la Mila Gascó tiene sobre los gobiernos abiertos en Iberoamérica. Ella es licenciada y magíster por ESADE, la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas. Y doctora por la Universidad Rovira e Virgili en Evaluación de Políticas Públicas. En la actualidad, su investigadora senior en el Instituto de Gobernanza Dirección Pública de ESADE, donde, entre otras responsabilidades, ejerce como investigadora principal del proyecto FP7 Composite, Comparative Policies Studies in the European Union. Es también directora asociada del Center for Innovation in Cities del Instituto de Innovación y Gestión de Conocimiento de ESADE y consultora por su cuenta propia en el ámbito de la sociedad de la información. Mila, tu público ya está en la sala, todo tuyo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. En particular, querría agradecer a Carolina Herzl por haberme invitado a participar virtualmente de esta conferencia. No puedo estar presencialmente allí, pero afortunadamente las nuevas tecnologías me permiten compartir este ratito con todos ustedes. Mi conferencia es sobre gobierno abierto en Iberoamérica. Ya hace un año y medio, diría yo, empecé a estudiar cómo estaban evolucionando, cómo estaban progresando los diferentes gobiernos de Iberoamérica en términos de gobierno abierto. Es cierto que el gobierno abierto es un concepto que ahora está en boca de todos, que en todos los gobiernos, en todas las páginas web, en todos los discursos aparece en algún momento, en algún lado, pero lo que no sabemos todavía o no hemos analizado en profundidad es qué es lo que está ocurriendo en términos de gobierno abierto, qué resultados se están obteniendo y si estamos cumpliendo en esos objetivos que las intenciones y los compromisos por lo menos quieren conseguir. Esta ponencia es una primera aproximación a esta evaluación, es una evaluación que lógicamente todavía no ha finalizado, pero sí que con lo que quiero compartir con ustedes, creo que me estoy aproximando a lo que realmente está ocurriendo en el gobierno abierto en los países de la región. Muy rápidamente, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva? Por favor, a la número 2. Les comento la introducción, que ya la estoy haciendo en este momento. Muy rápidamente, hablaré de qué es el gobierno abierto. Ya han tenido ustedes varias conferencias sobre gobierno abierto, por tanto, los elementos conceptuales del gobierno abierto ya están puestos encima de la mesa, por tanto, no me voy a extender en esta sección. Y en tercer lugar, sí que hablaré de gobierno abierto en la práctica, y aquí es donde les contaré qué es lo que nuestros estudios, qué es lo que nuestras investigaciones nos están diciendo sobre lo que está ocurriendo en Iberoamérica acerca de los resultados del gobierno abierto. Y finalmente, pues acabaré con unas conclusiones. Pasamos a la diapositiva 4, por favor. Es que no puedo controlar desde aquí el pase de diapositivas si tengo que ir comunicándolo constantemente. ¿Qué es el gobierno abierto? Pues el gobierno abierto, todo el mundo, hay bastante consenso en que es un gobierno que se basa, que se cimenta en tres dimensiones, en tres pilares, que es la participación, la transparencia y la colaboración. Por tanto, el gobierno abierto es un gobierno transparente, un gobierno colaborativo y un gobierno participativo. Y también hay bastante consenso en que el gobierno abierto, por lo menos hoy en día, porque este no es un concepto nuevo en absoluto, pero sí que por lo menos hoy en día utiliza intensivamente dos herramientas relacionadas con las nuevas tecnologías. Por un lado, la apertura de datos y por otro lado, lo que hay en la diapositiva, yo he denominado Open Action, que en realidad lo que tiene que ver es con la utilización de herramientas web 2.0, como las redes sociales, los blogs, etc. Por tanto, tres dimensiones y dos herramientas para caracterizar al gobierno abierto. La idea de gobierno abierto no es nueva, les estaba comentando hace unos segundos, efectivamente. Actuaciones de transparencia, actuaciones de participación, las ha habido desde hace ya muchos años. Lo que quizá es nuevo, por tanto, esas dimensiones, esos pilares, no son nuevos. Comentaba, el concepto de gobierno abierto no es nuevo,
la primera vez que apareces en los años 50 en un artículo, en una revista norteamericana, aparece este concepto relacionado sobre todo con la dimensión de transparencia y acceso a la información, y su evolución a lo largo de los años se ha enmarcado en dos corrientes, por lo menos en dos corrientes conceptuales o teóricas, ¿no? Que a los académicos nos gusta mucho siempre tener bien cuál es el marco conceptual, cuál es el marco teórico de los conceptos que examinamos. Una de ellas tiene que ver con la evolución de la incorporación de la tecnología al ámbito público. Si a muy grandes rasgos dividimos las diferentes etapas por las que transita la modernización de la administración pública, podríamos distinguir en un primer momento administraciones burocráticas, en un segundo momento administraciones profesionales y en un tercer momento administraciones relacionales. Cada uno de estos tipos de administraciones está relacionado con un paradigma, está relacionado con una corriente teórica que define de alguna manera los objetivos y la manera de hacer de ese tipo de administración. La administración burocrática claramente está relacionada con la administración burocrática, con el paradigma de la administración burocrática weberiana. En ese momento, los objetivos de la administración burocrática son, sobre todo, ganar en eficacia y ganar en eficiencia. La utilización de las tecnologías en esta fase de la administración pública tiene como objetivo precisamente eso, ganar en eficacia y ganar en eficiencia. Por tanto, el rol de la tecnología en ese tipo de administración, sobre todo, va a ser a nivel interno. Lo que se va a pretender es utilizar la tecnología en la reorganización interna, en el ganar eficiencia internamente, en la reorganización, rediseño de los flujos de trabajo, etcétera. En una segunda etapa hablamos, como les decía, de la administración profesional. La administración profesional responde a ese paradigma de la gestión pública, de la introducción de las técnicas de la gestión de las empresas en la administración pública. Hablamos también de la nueva gestión pública. No es suficiente con ser eficaz y eficiente, que también, sino que ahora se ha de servir al cliente, que es el ciudadano. Por tanto, aparece toda una serie de estrategias relacionadas con el prestar mejores servicios públicos de mejor calidad y tener en cuenta al usuario final de esos servicios. En términos de adopción de tecnología, es el momento, si recuerda, estamos hablando de los años 90, cuando empiezan muchos procesos de reforma de la administración pública con ese paradigma de la gestión pública, estamos hablando de la introducción, de la incorporación de las páginas web al quehacer de las administraciones. Por tanto, ¿qué es lo importante en ese momento? Como les decía, servir al ciudadano, interactuar con él. ¿Qué es lo que me permite la página web? Precisamente poder realizar esa función. Por tanto, la tecnología tiene un rol que responde a la etapa en la que se encuentra la administración pública. Hoy en día, en un momento mucho más moderno, hablamos de la administración relacional. La administración relacional también corresponde o también responde a un paradigma de actuación, que es el de la gobernanza. No solamente queremos ser eficaces y eficientes, no solamente queremos servir bien al ciudadano, sino que también queremos que ese ciudadano y otros terceros actores se incorporen en los procesos de toma de decisiones. Es el momento, sin duda alguna, del open government, del gobierno abierto, es el momento de la colaboración, es el momento de la participación. Pero para colaborar y para participar es necesario dar la información. Chesbro, como les comentaba, nos dice que la innovación abierta es una innovación, un solucionar problemas o un dar soluciones aplicables, implementables a los problemas que enfrentan, en este caso, las empresas privadas, con ideas internas y con ideas externas. Una innovación colaborativa, una innovación que cuenta, que se apoya en lo que la empresa puede generar, pero también en lo que pueden generar terceros actores relacionados con esa empresa. Por tanto, en el ámbito de lo público, si trasladamos lo que nos dice Chesbro, también podemos hablar de gobierno abierto como innovación abierta. Gobierno abierto sería, desde esta perspectiva, hacer gobierno, hacer innovación en servicios, en producción, en los diferentes ámbitos a los que deba dedicarse el gobierno con nuestra gente de dentro, pero también con la gente de fuera, con ciudadanos, con organizaciones, con otros actores. Implicaría compartir los beneficios y también compartir los riesgos de aquello que tiene que hacer el gobierno. Por tanto, una segunda corriente teórica que nos permitiría también enmarcar el concepto de gobierno abierto. Esta definición y este encuadre que les acabo de presentar es lo que nos permite
analizar, en definitiva, qué es lo que está ocurriendo en la región en términos de gobiernamiento. Pasamos a la siguiente: transparencia. Claro, estamos hablando de que el gobierno abierto es transparencia, es colaboración y es participación. Pero primero, son tres dimensiones que tienen cosas en común, pero que son diferentes. Y segundo, desde la perspectiva de la evaluación, cuando queremos evaluar, si cogemos un ente, cogemos un objeto, cogemos una política enorme, su evaluación resulta mucho más complicada. Por tanto, para evaluar el gobierno abierto debemos operacionalizarlo. Y para operacionalizarlo, lo que hacemos es ver cómo podemos desgranar las diferentes dimensiones y ver qué es lo que está ocurriendo en términos de cada una de ellas. Es lo que vamos a hacer a continuación. En términos de transparencia, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cuando hablamos de transparencia, sobre todo hablamos de dar información, pero de dar una información que nos permita a los ciudadanos tomar decisiones. Por tanto, la transparencia contribuye a la rendición de cuentas. No doy información sin más, no digo simplemente cosas por informar, sino que esa información tiene que servir al ciudadano para que efectivamente ese gobierno, esa administración pública, rinda cuentas. La base de la transparencia es que un gobierno más responsable, un gobierno que rinde cuentas, es un gobierno más legítimo, más aceptado por la sociedad a la que sirve. Y esa legitimidad refuerza la confianza del público en ese gobierno. Por tanto, la transparencia, si quieren, es la madre del cordero, es lo primero dentro del gobierno abierto. Y es lo que nos va a permitir, al tener más legitimidad, a reforzar la confianza en el público, poder llevar a cabo procesos de colaboración y procesos de participación. Como les decía, relacionamos la transparencia con el acceso a la información. Por tanto, ¿cómo operacionalizamos el concepto? Lo que se ha hecho, y aquí les estoy contando simplemente lo que han hecho algunas organizaciones para evaluar la transparencia, es medir, es valorar cómo o en qué estado, cuán institucionalizado, si quieren, se encuentra el derecho de acceso a la información. En definitiva, si existen o no reglas, normas, leyes relativas al acceso a la información, al derecho a la información en los diferentes países. Hay diferentes estudios a este respecto. Yo les voy a nombrar solamente dos para que veamos un poquito cuál es el panorama en la región. Y les cuento que los dos estudios admiten que hay varios países, y de hecho lo admiten porque está constatado, hay varios países que tienen leyes de transparencia, leyes de acceso a la información. En cada país tienen nombres diferentes, pero que en definitiva regulan este derecho de la información. En concreto, ahí tienen en la diapositiva los países que en la actualidad tienen una ley de transparencia, una ley de acceso a la información. Una es Associated Press, la otra es Access Info Europe. Las dos organizaciones lo que hacen es testar si la información que está regulada en esas leyes de transparencia realmente se presta cuando se solicita. Y lo que ven es que hay países que la prestan enseguida, hay países que no la prestan nunca, que no contestan nunca las solicitudes, y hay países que dan esa información, pero la dan parcialmente. Y en función de en qué grupo de países se encuentra cada uno de los objetos analizados, es que realizan un ranking y es que terminan concluyendo que hay unos países que tienen regulación y la cumplen, y hay otros países que tienen regulación pero no la cumplen. Y que, por tanto, el incumplimiento de esa regulación, de esa ley, implica una, si quieren, no voy a decir una falta de transparencia, pero sí un menor nivel de transparencia. Por tanto, la ley se tiene que aprobar y la ley se tiene que cumplir. A veces, importante, no vamos a entrar en la discusión por falta de tiempo, no es un tema de que no haya voluntad de cumplir esa ley, sino simplemente de que la casa por dentro está poco ordenada y que no se sabe bien bien dónde están los datos. Esto ha pasado en varias entrevistas que hemos realizado, nos lo han contado en varias entrevistas que hemos realizado. Tenemos una ley y la queremos cumplir, nos contaban, pero no sabemos dónde están los datos. Sabemos que existen, pero no los tenemos organizados, no los tenemos ordenados. Por tanto, tenemos también imposibilidad en dar estos datos una vez que se nos solicitan. Por tanto, a veces no es un tema solo de no querer ser transparente, sino es un tema relacionado con aspectos de gestión. Pasamos a la siguiente diapositiva, la de la colaboración. La colaboración en general la defino, cooperar, participar, todo
todos esos son términos bastante parecidos. Yo voy a definir la colaboración como la implicación de los ciudadanos y de otros actores en aquello que es propio de la administración pública. ¿Y qué es propio de la administración pública? El diseño, la producción, la provisión y la evaluación de los servicios públicos. La administración pública, fíjense que estoy diferenciando entre administración pública y gobierno. En España, por lo menos, hay una diferencia importante. La administración pública es la rama ejecutiva, mientras que el gobierno es la rama política. Por tanto, yo me estoy refiriendo más a la administración pública. Para mí, la colaboración tiene que ver más con esa parte ejecutiva. Por tanto, en definitiva, con el core de la administración pública, con la provisión de los servicios. ¿Cuál es la situación de estas tres corrientes? Sobre la interoperabilidad, lo que nos hemos encontrado a grandes rasgos en un estudio que realizamos de la mano del CLAP hace ya 3 años, realizamos este estudio, como les comentaba, para toda América Latina, y en este estudio preguntábamos cuál era la situación de la interoperabilidad en Iberoamérica. ¿Qué es lo que nos encontrábamos? Pues que al igual que con las leyes de transparencia, hay estrategias de interoperabilidad, a veces formuladas independientemente como política de interoperabilidad. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, a la número 7. Les decía, un grado muy chiquitín de interoperabilidad, a pesar de estas estrategias explícitas, y algunos factores críticos que impiden el desarrollo de la interoperabilidad. Algunos retos, que es lo que les listo en esa lista. Simplemente dos cositas muy rápidas. Fíjense que la mayoría de países, el 87,5% de los países a los que consultamos, afirman que la cultura organizativa de la administración pública es una gran barrera para conseguir la interoperabilidad. Hay una cultura de guardar la información para mí, de no compartirla. Fíjense también que esto va después a condicionar otros aspectos de la colaboración. Y un segundo aspecto, barreras legislativas y jurídicas. Hay legislación, hay políticas explícitas, pero a veces hay incoherencias entre las diferentes legislaciones, entre las diferentes regulaciones. Es más, a veces hay vacíos legales que impiden el desarrollo pleno de la interoperabilidad. Y un tercer aspecto, les he dicho dos, pero les voy a comentar un tercer aspecto. Fíjense en el tema de las barreras tecnológicas. El 68,75% afirma que las barreras tecnológicas son un inconveniente, un reto para la interoperabilidad. Es un porcentaje más alto que el de costes, es un poquito más alto que el de diversidad de idiomas, que el de barreras relacionadas con la privacidad y la seguridad, pero en cualquier caso es bastante más bajo si tenemos en cuenta otras barreras organizativas o institucionales. Por tanto, la tecnología es una barrera, sí, pero no es ni mucho menos la barrera más importante. Es más, los problemas tecnológicos son precisamente, de todos estos retos que ustedes ven aquí, los problemas más fáciles de solucionar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Hablábamos de la interoperabilidad. ¿Qué pasa con la coproducción y con la innovación social? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es definir qué significa cada una de estas dos cosas. Yo les decía, la interoperabilidad es colaboración entre administraciones públicas. La coproducción y la innovación social es colaboración con los ciudadanos, con terceros actores. Una pequeña diferencia, y tienen ahí la definición más amplia en la transparencia. Una única pequeña diferencia entre coproducción e innovación social. Los procesos de coproducción son liderados por la administración, mientras que los procesos de innovación social son liderados por las organizaciones de la comunidad, por la sociedad. Por tanto, esos proyectos relacionados con coproducción va a ser la administración pública la que los ponga en marcha, mientras que los procesos de innovación social va a ser la comunidad la que los ponga en marcha. Esa es la diferencia entre coproducción e innovación social, pero en cualquier caso ambas significan colaboración de los ciudadanos en ese diseño, producción, provisión y evaluación de servicios públicos. Claro, para saber cuál es el estado de la evolución de la coproducción y de la innovación social en la región, deberíamos sistematizar, tener una lista de iniciativas y evaluar las iniciativas. Pero como se pueden imaginar, es muy difícil hacer esto. Primero, porque tenemos muchos países. Segundo, porque tenemos muchas administraciones en cada país y no hay una norma común para todas las administraciones. Por tanto, cada administración puede lanzar sus procesos. Y tercero, porque tenemos muchísimas comunidades y algunas comunidades, en términos de innovación social, se dan a conocer y muchas otras no.
Por tanto, tener una lista exhaustiva de iniciativas para saber cuál es el movimiento en estos ámbitos y cómo evaluamos ese movimiento es una tarea prácticamente imposible. Como pasa en otros ámbitos de la investigación, lo que tenemos que hacer es aproximarnos a esta evaluación a través de otros aspectos. Y en el caso de la coproducción y la innovación social, lo que hemos hecho es aproximarnos a su evaluación a través de lo que está ocurriendo con las políticas de datos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Por tanto, sería nuestra siguiente reflexión con los datos abiertos. Pues la realidad es que en los últimos 2 o 3 años, muchos países de la región han empezado a desarrollar sus portales de datos abiertos. El primero en hacerlo fue en el año 2010 Uruguay, siguiendo precisamente el modelo que implementó unos meses antes la ciudad de Montevideo. Fue el primer país entonces en tener un portal de datos abiertos, y a partir de ese año 2010 y sobre todo en 2011 y 2012 se han abierto muchos portales de países. Aquí tengo en la ponencia que he escrito para ustedes una lista. Por ejemplo, les comentaba, en el año 2011 Chile abrió su portal de datos públicos, Colombia lo lanzó también en diciembre del 2011, Brasil a continuación, en 2013 Costa Rica, por tanto, y hay otros países en la región que están abriendo sus datos. Si cogemos los compromisos del Open Government Partnership, de los planes de acción de la Alianza para Gobierno Abierto, vemos que la apertura de datos es precisamente uno de los compromisos más repetitivos. De hecho, si categorizamos los diferentes compromisos en diferentes áreas, aquellos relacionados con los datos abiertos son el segundo tipo de compromiso más nombrado. Por tanto, hay datos abiertos en la región y hay además una voluntad explícita de seguir abriendo datos. ¿Qué es lo que nos tenemos que preguntar? ¿Esta política de datos abiertos realmente está permitiendo la colaboración? Para ello, y no lo hemos hecho todavía, lo hemos hecho muy parcialmente, por tanto no les puedo dar unos resultados concluyentes, para ello tendríamos que ver qué conjunto, o si quieren, primero, cuántos datos se están abriendo, en segundo lugar, qué tipo de datos se están abriendo, y en tercer lugar, cuál es el uso que se da de estos datos. El número de datos que se está abriendo es fácil de identificar porque en las páginas web ya nos dice el número de datasets que están disponibles. Tipo de datos, también es fácil de identificar. ¿Qué es lo que nos interesa ver para ver si se está haciendo una política eficiente, si quieren, de datos abiertos? Lo que nos interesa ver es que esos datos, recuerden lo que les comentaba antes de la transparencia, son datos que nos permiten tomar decisiones. Por tanto, datos sobre todo, y entre otras cuestiones, relacionados no con dar presupuestos, sino con proporcionar cuál es la ejecución de los presupuestos, el detalle de la ejecución de los presupuestos. ¿Es importante el medio ambiente? Sin duda alguna. ¿Es importante saber cada cuánto pasan los autobuses? Sin duda alguna. Eso también son datos abiertos, pero esos datos abiertos no nos permiten tomar decisiones. Por tanto, si queremos gobiernos transparentes, que rindan cuentas y colaborativos, hemos de dar datos que permitan la toma de decisiones. Por eso es importante ver el número de datos que se abren y el tipo de datos que se abren. Y en tercer lugar, les decía qué consecuencias tiene en términos de colaboración. ¿Cuántos actores externos a la administración están utilizando esos datos? Normalmente en los portales de datos abiertos esta información la vamos a obtener en las secciones para desarrolladores o en las secciones que hacen referencia a las apps. En estas secciones vemos cuál es la actividad y cuál es la creación en términos de valor público y de valor económico a la que dan lugar los datos abiertos. Una mirada muy rápida nos permitiría decir, ya les digo muy rápida, no hemos ido en profundidad, una mirada muy rápida nos permitiría decir que el grado de utilización hasta la fecha de estos datos abiertos es muy chiquitín. Por tanto, sí hay información, pero no se está consiguiendo esa dimensión o desarrollar esa dimensión de colaboración. Pasamos a la siguiente transparencia, la participación. Yo les decía que colaborar es cooperar en el ámbito de los servicios públicos. Participar es cooperar en el ámbito de los procesos políticos. Ahí les pongo una definición. La participación está relacionada con la implicación en los procesos políticos. Hay una pequeña diferencia. La colaboración con la administración pública, con las tareas de la administración pública, la participación con aquello que es propio del gobierno, la deliberación, la consulta, la toma de decisiones, la elaboración de las políticas públicas.
Y como les comentaba también antes, ¿no? Y lo hemos vuelto a ver con el tema del portal de transparencia, hay un gran vínculo entre la transparencia y la participación. Sin duda alguna, para participar necesito esa información. Por tanto, previamente hay que ser transparente. Se han iniciado movimientos participativos pioneros, sin ir más lejos, los presupuestos participativos que se originaron en Brasil y que ahora sí que hay muchísimas ciudades y muchísimos lugares alrededor del mundo que los están poniendo en marcha, pero que esa experiencia, esa innovación nació en un país de la región. Por tanto, ha sido siempre América Latina un laboratorio, si quieren, de experimentos participativos. Ha habido de diferentes tipos, el panorama es complejo y heterogéneo, es difícil hacer una clasificación, una categorización y además los resultados han sido diversos. Hay países en los que las experiencias participativas han sido bastante exitosas, les acabo de poner un ejemplo, los presupuestos participativos en Brasil, otro ejemplo también bastante exitoso ha sido la ley de participación popular en Bolivia y hay otros países en los que los procesos de participación han dejado más que desear. En términos generales, el The Economist, que suele hacer un índice de participación en procesos democráticos en todo el mundo, nos dice que el nivel de participación ciudadana es bastante bajo. Hay un índice de democracia que se llama, que mide diferentes aspectos, en concreto la participación en el debate público, el derecho al voto y la libertad para pertenecer a partidos políticos. Y les estoy leyendo aquí algunas de las cifras. Nos dice que, por ejemplo, uno de los países con menor participación política de la región es El Salvador. El índice sería del 3,89 sobre 10, mientras que uno de los países con un índice de participación ciudadana más elevado podría ser México con un 6,67 sobre 10 o Costa Rica con un 6,11 sobre 10. Les hablaba también de Bolivia, que se considera un caso exitoso, que también el índice de participación, perdón, el índice de democracia nos indica que tiene un 6,11 sobre 10. Por tanto, como ven, resultados bastante diferentes y un panorama muy distinto. En definitiva, como les pongo ahí en la diapositiva, siguen existiendo también, y en cuanto a esta dimensión, ámbitos de mejora. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia son las redes sociales en la región, porque el crecimiento que han experimentado las redes sociales en Iberoamérica en los últimos 2 años es espectacular. En el último año en concreto, las redes sociales, la participación en redes sociales, ha incrementado exponencialmente en relación con otras regiones del mundo. Hay algunos países como Brasil en la actualidad, que es el país con mayor número de seguidores de Facebook. Es también normal porque es un país con muchísimos habitantes, por tanto, en términos absolutos es normal que sea así. Pero en cualquier caso, no deja de poner de manifiesto que en toda la región hay una población que cada vez participa más en las redes sociales y que también hay toda una serie de administraciones públicas que están acudiendo a las redes sociales como un canal de escucha activa y como un canal de comunicación y de interacción con esa ciudadanía. Por tanto, quizá las redes sociales, es pronto para saberlo, pero en cualquier caso es algo que debemos explorar, quizá las redes sociales puedan devenir una oportunidad para precisamente mejorar, reforzar esos espacios de participación ciudadana en la región. Y ya finalmente pasamos a la última diapositiva. He ido muy rápido, les podría haber, por cuestiones de tiempo, no he querido profundizar, tengo bastantes números, bastantes cifras, sobre todo esto que les he contado así a nivel más general, pero en cualquier caso sí que creo que les he podido transmitir la idea, por un lado, de que es pronto para evaluar este impacto de iniciativas, porque apenas están arrancando los países, les decía, por ejemplo, en el ámbito de los datos abiertos, es a partir del 2010, sobre todo 2011, apenas hace 2 o 3 años, que se están poniendo en marcha portales de datos abiertos, las redes sociales lo mismo, 2, 3 últimos años, por tanto es pronto para evaluar el impacto de las iniciativas de gobierno abierto, pero en cualquier caso si vemos un poquito la evolución, si vemos un poquito esos procesos de implementación sí que nos podemos dar cuenta de que el avance todavía es escaso, de que todavía hay muchos ámbitos de mejora. Esa sería un poquito la mala noticia, pero sí que tenemos una esperanza, sí que tenemos buenas noticias en el sentido de que, como ustedes saben, en la alianza, en el marco de la alianza de gobierno abierto, hay varios países de la región que están participando, que están desarrollando o han desarrollado ya sus planes de acción, incluso sus segundos planes de acción. Y
en la consecución de resultados también es importante tener en cuenta las instituciones informales. Y con eso pues ya pasamos a la última diapositiva y les doy las gracias. Les pido perdón por haber ido tan rápido en esta exposición que lógicamente tiene mucho más contenido y les doy las gracias por su atención. Muchas gracias, Mila. Ahora te voy a dar la palabra del ingeniero Rodolfo Lafitte, secretario de la Gestión Pública de la provincia de Neuquén. Muchas gracias, Mila. Muy interesante e instructiva tu presentación. Lamentamos los cortes que ha habido. Te pediríamos que nos aportes tu ponencia completa para poder publicarla en el sitio del TECNAP. Y esperamos poder contar con tu presencia personal y física en la Argentina y en particular en Neuquén para que sigas trabajando y colaborando con nosotros en este proceso que estamos llevando tanto el Gobierno Nacional como los gobiernos provinciales y los municipios para hacer más transparente la gestión de gobierno y abrirla muchísimo más al ciudadano, ¿no? Te lo agradezco muchísimo, me tomo muy en serio esa invitación, me encantará seguir colaborando con vosotros, ha sido un placer poder empezar a hacerlo hoy y por supuesto os mando esa ponencia para que podáis leer todos estos datos sobre los que no nos ha dado tiempo de profundizar y bueno, quedo pendiente de cualquier cosa que queráis que llevemos adelante. Muchísimas gracias a todos de nuevo. Muchas gracias a vos y un aplauso de la concurrencia por esta presentación. Te despedimos, Mila. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Buenas tardes.